llegaba la hora de la verdad a esta vuelta a Colombia, con la etapa que iniciaba en horas de la mañana allí en Cartago y que finalizaría en la cima del Alto de la Línea por su vertiente más dura. Obviamente este era un perfil unipuerto, pero en todo ese tramo de aproximación muy largo se formaban varias escapadas. De estas, una escapada grande logró consolidarse e incluso llegó a la base de esa subida final con una distancia sobre el lote de favoritos. Y en esta escapada, el más importante era el joven corredor Rafael Pineda de Boyacá y quien de forma virtual desbancaba del liderato a José Tito Hernández. Una vez iniciado este infernal ascenso que tomaría poco más de una hora, pues empezaba a regir la ley del más fuerte, tanto adelante en la fuga, que iba perdiendo rápidamente el terreno que había cosechado en la aproximación, como atrás en medio de los favoritos, de donde saltaba Robinson Chalaput, uno de los pocos que trataba de anticipar justamente lo que serían los ataques finales. Pero esto se reduciría muy pronto, tanto la escapada como ese grupo de favoritos, a los cinco corredores que se mostraron con mayor fortaleza en el alto de la línea, no sin antes empezar a ver cómo algunos favoritos de la talla de Juan Pablo Suárez, de Miguel Ángel Reyes o de Aristóbulo Cala perdían todas las opciones de luchar por el título de esta Vuelta a Colombia. Dani Osorio del Orgullo Paisa, Fabio Duarte del Team Medellín, Álvaro Duarte y Jair Pérez de Aguardiente Néctar, Gobernación de Cundinamarca, y Einer Parra del GW Shimano. Esos serían los corredores más fuertes en esta subida de la línea, los que decidirían el triunfo de etapa y también, por supuesto, los más opcionados ahora para el título final, dado cómo queda la clasificación general. A pesar de la gran cantidad de ataques que se dieron en los últimos kilómetros entre estos corredores, la verdad es que se dio una paridad que llamó la atención y tuvimos que ver un embalaje en la montaña para definir el ganador de etapa. Allí, el boyacense de 27 años, escalador puro del GW Shimano, se llevaba la victoria y además se acomodaba como nuevo líder de la carrera. Una etapa bastante dura, bastantes nervios que teníamos el día de hoy. No se sabía cómo iría a ir todo el día, pero bueno, hemos culminado de una buena manera y el día de hoy hemos tenido un gran día y un día satisfactorio para nuestro equipo. Me acordaba bastante de algunas etapas que había hecho en Europa de 30, 40 kilómetros y con ventarrón de costado. Y hoy más de una vez me acordé de eso, de que sí era capaz y podía estar adelante. Y eso fue lo que más me motivó a volver a llegar adelante. Así quedó la clasificación general final, donde comanda Einer Parra y donde podemos ver las diferencias que ya son importantes en ese top 10. Mañana vendrá la etapa con final en Albán, la segunda de alta montaña y de hecho la última gran oportunidad para los escaladores, siempre teniendo en cuenta que se tendrá una contrarreloj individual para cerrar esta vuelta a Colombia.